mis raíces, yo no voy a olvidarme. Soy de una loma y lo llevo en la sangre. Bueno, llegué ahora a Dajabón. Estoy buscando a mi compa. Aquí fue que vivió, nació, sería. Mi compa J.M. Torres, aquí en esta humilde casa, en esta humilde vivienda. Yo vine a ver si lo encontraba, si lo conseguía aquí, pero no lo veo, no sé qué se me hizo. Compa, ¿dónde está usted? Donde usted esté, lo estoy buscando, ¿eh? Pero vine a Dajabón a ver si lo veía aquí. Seguimos desde aquí ahora, desde Dajabón. Señoras, nos encontramos en Radio Mariel. Aquí fueron los primeros pininos de mi compa, de mi amigo, de mi hermano, José Manuel, J.M. Torres. Y tengo unos ex compañeros de radio aquí, que también se llama Manuel. ¿Manuel qué? Manuel Esteves. Manuel Esteves, mucho gusto. Aquí comenzó José Manuel. Aquí sí, hace varios años. Tengo mucho tiempo que no te veo, pero sí, recuerdo perfectamente cómo era su trabajo en Radio Mariel. Una persona muy formal, con mucha capacidad, y me alegra mucho que usted trabaje con él. O sea, aunque tengo mucho tiempo que no lo veo, pero sí, le recuerdo perfectamente. Él lo va a ver nuevamente, porque sí, como usted dice, sigue siendo formal todavía. Tenemos 21 años haciendo televisión allá. Televisión no comercial, pero nos gusta y lo hacemos. Y sí, qué bueno, queremos visitar. Yo soy de Santo Domingo y me vi en Santiago, y ando de visita por aquí, por estos lados. Yo dije, déjame llegar a Jabón. A ver dónde él vivió inclusive, y también donde él comenzó a hacer su estar aquí, su pinino y eso. ¿Qué tiempo tiene esta estación? Él tiene unos 41 años, 41 años. ¿El mismo edificio siempre? Ha sido remodelado varias veces, pero se mantiene sí, la misma trayectoria, la misma mística. Entonces, ¿algo que usted le quiera decir a su amigo, a su compañero de radio? Hace mucho él sabe que está en avance, en progreso, y ahora que tenemos mucho tiempo no nos vemos, pero sí le recuerdo. Hace un tiempo pensaba, ¿dónde estará José Manuel y el Pedro? Pero me alegra mucho, sobre manera de saber que está bien y que está trabajando en la radio todavía, la televisión. Pues ya lo saben, José Manuel, tu gente te recuerda aquí, escribe a tu gente, llámalo todavía. Ellos saben quién eres tú, muy bien. Ustedes comenzaron junto aquí. Sí. Pues muchísimas gracias, Manuel, te agradecemos tu tiempo. Sí. Y de verdad que feliz de visitar el paso donde comenzó mi compa, que somos compadres también. Mi compa, mi amigo y casi hermano. 21 años juntos haciendo televisión. Bueno. Seguimos con uno de nuestros.